Continuando con el paquete informativo, nos vamos hasta Acayucan, Veracruz, donde la Cámara Nacional de Comercio reporta que han bajado las ventas en los locales establecidos debido a todos los locatarios que se han colocado dentro de la Feria de San Martín Obispo. La Cámara Nacional de Comercio del municipio de Acayucan, Veracruz, reporta afectaciones en las ventas de los comercios establecidos, ya que debido a la instalación de la feria en esta zona centro, sus negocios son opacados por diversos puestos y juegos mecánicos, y por tal motivo sus ganancias son pocas, pero también los afecta en la luz, ya que algunos colocan los llamados diablitos, provocando el bajón de la luz eléctrica. Pues lo que se conoce con la propuesta que hay de la feria, pues de alguna manera al comercio del centro lo afecta, porque ya hemos tenido comentarios de algunos afiliados de cámara que se han inconformado con esta disposición de seguir insistiendo en hacer las ferias en el centro, porque ellos ya no pueden entrar con sus vehículos a hacer maniobras de carga y descarga. Y por otro lado, pues también la queja es de que como se conectan muchos negocios opuestos que se colocan a la red general, les crean diferencias en el voltaje y pues les crea algunos daños a sus aparatos. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.